Vale. ¿Te hace menos? ¡Por la fe! ¡No le quitaré ojo! ¡Vuela! Me he equivocado de botón. Vale. A este lo mato ya, o sea que. El beneficio ha sido grande. Debería dedicarme a cazar más mercenarios. Vale. Dagas incluso un poco mejores de las armas que tengo. Esto sigue siendo lo de nivel 10, ¿no? Sí. Aparte con el Odyssey, como voy a hacerlo bien, ¿sabes? En el sentido de que desde el principio lo voy a hacer episódico de media hora, 40 minutos. Como máximo lo estoy haciendo en 40 minutos. Creo que el más largo que he hecho es de 47. Y fue... bueno, todavía ni ha salido el final del Origin. El mercenario Hircano está muerto. Esparta lo agradece, mis dios. ¿Y mi recompensa? Nunca se dijo nada de un contrato. Esto ha sido cosa tuya, pero Esparta te lo agradece, que no te quepa duda. Qué bien. El casi subir nivel, casi hacerlo, ha sido mi recompensa. El líder es débil. ¿Dónde coño está el líder? Voy a hacer esto primero. Pero poco a poco. Voy a ir pasito a pasito. Que quiero subir niveles. Que en este juego sí se nota. Este juego... En el Origin no se notaba una mierda. Lo de los niveles. Pero en este sí que noto que eres un trozo de mierda. Como no... Encima te lo avisa. Actualmente el objetivo está un nivel por encima. Te lo avisa en plan...
Yo que tú me pondría un poco más fuerte, que... Vete de aquí ahora mismo. No harán preguntas primero. Lo mejor es que no me vean. Será mejor que te quedes allí. Cierto. Voy a probar las dagas, ¿vale? Y... porque aquí no hay escudo, por lo que estoy viendo. Voy a probar las dagas. Y si veo que es un arma rápida, potente y tal, me quedo con dagas, si quieres. No, es que no sé qué arma llevar. La verdad, me... Directo y conciso, directo y conciso. Toma. ¡Me encanta luego! Ahora que ha muerto el líder ateniense, debería volver con este entorno. Loba hace 4 segundos casi. Pues voy a hacer todo pasito a pasito, sin nada. Lobo, directo y conciso, directo y conciso. ¿Nivel? Muy bien. Me vale. Está complicado esquivar ese ataque, tío. Eso no te lo esperabas, ¿eh? Hijo de puta, venga, hasta luego, ¡nos vemos! ¡Hola! ¡Corre! ¡Hola, perro! ¡No, perro! ¡Venga, hasta luego! ¡Eso porque era azul! ¡Perro, quita el medio! ¡Escalera, escalera, escalera! ¡Vamos para arriba! ¡Salta! ¡Su puta madre! Bueno, pues no me ha hecho... ¿Qué? ¿Por qué estás sad? ¡Capachao! ¡Muévete! No, ¡si no mata al perro! ¿Sí? Ah, perdón. Chao. Si no mata al perro, wey. El perro está vivo, wey. Vale. Sí que es sad, wey. Me persigue todo el campamento, enemigo. Va a tener que... Ok. Voy a ver cómo están estas misiones.
Porque creo que voy a tener que hacer esto en todo el, en toda la antigua Grecia. Mis comandantes parecen contentos, mercenario. ¿Qué nuevas me traes? El comandante ateniense está muerto. Megáride va a caer. Bien. El lobo ha dado la orden de atacar. Y me alegro de verte marchando a nuestro lado. Me alegro de luchar a tu lado. Sí. Te has ganado el puesto. Venceremos por Esparta y por el lobo. Ven, hay que llegar al campamento más adelantado. Estoy lista. Sígueme. Debemos estar preparados para el combate. Es que... ¡ah! Espérate, te voy a explicar. Me da rabia, ¿vale? Porque realmente el lobo no ha hecho... ha hecho mal como padre, ¿vale? Porque ha hecho mal como padre. Pero ha hecho bien como espartano. Bien, háblame del lobo. Es un gran hombre. Liderará la victoria de Esparta. No, no. ¿Cómo es como hombre? Como padre. Es admirado. Fuerte, se preocupa. Su modo, a veces... ¿Sí? Nada, es solo que a veces tiene la mirada perdida. Noto tristeza en sus ojos. Es el general de Esparta, pero también es humano. No hay vida sin remordimientos. Y encima... ah, con lo que acaba de decir, quiere decir que se siente mal por lo que hizo. Y me gusta eso. A mí no me cae mal. Tampoco le culpo porque si no lo hace lo hubiesen asesinado a él y a la prota. Y a su mujer. O sea, tampoco tenía mucho que elegir. Esta batalla no se parecerá a ninguna que haya visto. Porque lo hizo. ¿Listos para aplastar a los atenienses? Conquistas. Cuando quede poco poder nacional, podrás participar en una conquista. Tanto Atenas como Esparta otorgan equipo épico como recompensa de las conquistas. Defender una nación es más fácil, pero otorga menos recompensa. Atacar una nación es más difícil, pero otorga más recompensa. Lista para luchar. Es que me sé las leyes espartanas. Por eso te lo digo. No lo hace y es delito. Literalmente. Thank you.
me recuerda a las batallas que se hacían en el Syndicate por los territorios, solo que bien hecho y con contexto. Hombre, yo metiéndome en crudo, ¿vale? Digo, vale, tiro a mi hija, ¿vale? Por un precipicio y no le pasa nada a mi mujer ni a mí. O no lo hago, matan a mi hija, matan a mi mujer y me matan a mí. Ahí no es ética, ahí es supervivencia. No, tus hijos no viven. Los asesinan de todo. O sea, mueres. Mueren tus hijos, mueres tú y muere tu mujer. Hagan lo que hagas, los hijos mueren. Depende de si quieres morir tú también o no. Tenemos una normativa muy fácil. No, sí, sí los mataban, ¿eh? Ya te lo digo yo. Los que no servían. Demasiado igualado, ¿eh? Pero ese es mío. El jefazo es mío. Hala, ya vamos ganando. Victoria. Esparta ha derrotado a Atenas. La región de Megárides estará ahora del lado de Esparta. Pum, voy a conquistar a Grecia entera. Ya te lo digo yo. Me gusta. El lobo solicita la presencia de la mercenaria. Estaremos en un instante. Lo siento. Quiere ver a la mercenaria a solas. ¿Cómo? He dicho
que el comandante... Sé lo que has dicho. Es solo que no lo entiendo. La orden fue esa, señor. Muy bien. Parece que tengo otras cosas que hacer. Me espero. Bueno, espérate. Ah, ya está. Vale, resumen. El lobo quiere nuestra presencia. Ah, sí, que lo que te iba a decir. ¿Qué te ha gustado más de movimientos? ¿Espadas o dagas? Es que a mí son los dos que más me han gustado. ¿Espadas o dagas? Dagas. Vale, pues luego iré comprando dagas. El lobo quiere vernos solo a nosotros. ¡Lobo, te espera! Luchaste bien hoy para ser una mercenaria. No hagas esperar al lobo. Papi. ¿Nos habrás reconocido por el águila? Es el final. Quítate el casco, sí, mejor, ¿verdad? ¿Qué más podría decir? Que por cierto, antes de nada, quiero... Es que quiero ponerme el traje de asesino. Pero no sé cómo se pone. Pero historia. Bueno, ahora le doy después de esto. No me ha salido. Por primera vez puedo decir que no me han intentado joder la existencia. ¿Sabes? No me han petado el culito a base de copy. ¿Qué tienes? ¡Ah! ¡Aquí! Thank you.
Y si te digo que no tengo ni puta idea de... Me pongo de espartana. Es que así me parecía súper mona. Así que lo voy a dejar así. Pero es que... Te lo juro. Quiero... Ah, me da mucha rabia. Luego lo miro después de esta misión. Hola, papi. ¡Asesina! ¡Lo han matado! ¡Cassandra! Así que hoy hemos vencido gracias a ti. Dime tu nombre, para así poder saludarte como procede. Jaire Pater. ¿Cuánto tiempo? Imposible. Te vi caer. No caí. Me arrojaste a mi muerte. Hice lo que tuve que hacer, como espartano. Ya lo he superado. Y tú también deberías hacerlo. Eras mi padre. Tendrías que haberme protegido. Eras incontrolable. Tú me obligaste. Protegí a mi hermano porque tú no lo hiciste. El oráculo habló. Alexios debía morir. Su palabra es la ley. Lo sabes. Ya no puedes esconderte más tras el deber. Yo no quiero matarlo. El pasado es inmutable, Cassandra. Viviré y moriré, espartano. Hay una gran recompensa para el mercenario que pueda conseguir la cabeza del lobo. ¿Por eso estás aquí? ¡No quiero matarlo! No quiero matarlo. No quiero. No. Yo no quiero matarlo. La verdad. Viene por respuestas. Si no me deja otro, lo mato. Llevas mucho tiempo evitando el pasado. ¡Ahora vas a responderme! Es que míralo, no se está ni resistiendo. Es que no se está ni resistiendo, no quiere. Lo que mereces es morir. Pero no hay honor en la venganza. Te vas a enfrentar a los fantasmas de tu pasado, Pater. Ese es un destino peor que la muerte. Fracasé en mi misión. No pude protegeros. A ninguno de los dos. Os quería a los dos como si fueseis míos. Pero nunca lo fuisteis. ¿Ves? Explícate. ¿Espera qué? Esa pregunta, házsela a tu madre. Espera. Busca a tu madre. ¿Que la encuentre?
Busca a Mirina. Ella sabe mucho más que yo. ¿A dónde vas a ir? A buscar mi honor. Las serpientes reptan por la hierba. Tengo que escapar de aquí. Debería volver con Barnabás.